soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miau y a otro Viernes Libre. En esta ocasión pues les voy a compartir, podría decirse que una segunda parte del video de mi diagnóstico médico que hace unas semanas lo subí aquí a mi canal. En primera pues les agradezco muchísimo el interés que me han mostrado, sobre todo a una suscriptora. Flor, te mando muchos saludos, que ella seguido me manda mensajitos para saber cómo estoy. También me estuvo mandando mensajito Karina, Estrella, también que ella tiene su canal que se llama Estrella Lu, también es de aquí de San Luis Potosí. Ellas, por ejemplo, Karina y Estrella, pues son clientas mías también, así que pues las he visto. Les agradezco muchísimo de verdad también por todos sus comentarios. Yo quisiera mencionarlas a todas. De hecho, Chris Milú también me dijo algo, que le pasaba algo similar a lo que estoy viviendo actualmente. Mi querida Alma del canal La Vida en Rosa. Malú del canal Platicando de Todo con Malú. Bueno, ella me ofreció ayuda. Entonces, de verdad, estoy muy agradecida por todos los bonitos comentarios de apoyo que recibí. No tengo palabras, de verdad, en serio. Yo dudaba mucho en compartir esto porque, pues de cierto modo tenía miedo a ser juzgada, pero me he dado cuenta que la depresión actualmente es algo de lo más común. Pero pues yo le tenía un poco de pánico, de cierto modo, porque pues cuando no hay como mucho apoyo por parte de ciertas personas, no quiero mencionar quiénes, te sientes más sola que nunca. Y de verdad, ustedes que no todas me conocen en persona, les agradezco tanto la buena vibra que me han mandado. En serio, ahorita actualmente me siento mejor. No les puedo decir que pues he tenido así muchísimo ánimo, pero es que también ahorita sí ha sido mucho la consecuencia del medicamento, que pues me dijeron que el primer mes sí me iba a sentir mal. Entonces ahorita ya prácticamente cumplí un mes con él y pues quise aprovechar para otra vez grabar videos nuevamente y pues ya empezar como en este proceso de irme levantando. Y pues yo sé que voy a contar con su apoyo, así que muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y también pues quiero compartirles cómo va mi avance, pues para que vean que pues también las que están sufriendo esto no están solas. Así que bueno, les voy a platicar un poquito. Una duda que surgió mucho, que sí me dijeron, es que si había ido, que si me habían hecho estudios para diagnosticarme esto. Y sí, en más o menos como unos 15 días antes de que yo fuera al médico, bueno, en mi consulta donde ya me mandaron al psiquiatra, yo había ido primero y le había comentado en una consulta con mi esposo. Entonces resulta que el doctor me dijo que pues fuera ya directamente con él. Eso les comenté en el video anterior. Pero para esto, 15 días antes de que yo fuera a mi primera consulta médica para que me dijeran que pues sí tenía eso, yo ya me había sido donadora de sangre. De hecho, pues le doné al papá de un compañero de mi esposo. Ya es la segunda vez que dono sangre. Afortunadamente, pues todo salió bien. Obviamente no hubiera podido ser donadora si tuviera algo. Y pues me hicieron extra, digamos, unos exámenes. Y de ahí esos exámenes me los pidió el doctor para pues descartar cualquier otra cosa, porque pues también le comenté de mi alergia principalmente. Ahorita estoy tomando tanto medicamento para la alergia y pues el antidepresivo, como quien dice. Entonces, pues todo salió bien, también, o sea, de lo de la orina, todo. O sea, yo estoy sana, físicamente estoy sana. Entonces, por eso pudieron hacerme el diagnóstico de que pues lo mío era, pues, como quien dice, mental. Entonces, pues esa es la primera duda, porque sí me dijeron que pidiera otra opinión y demás, pero no. Yo no les había comentado, pero anteriormente pues sí padecí depresión, no tan fuerte como la que tengo ahora. Yo creo que definitivamente fue que ahora se me juntaron muchísimas cosas, entonces eso hizo que yo fuera decayendo poco a poco sin darme cuenta, porque la primera vez que tuve depresión yo siento que no fue tan fuerte. Sí fui y me traté, porque en ese tiempo estaba yo soltera y como que me empecé a dar cuenta y yo misma dije, no, voy a ir a ver un psicólogo. En ese tiempo sí fui con psicólogo, pero yo me lo podía costear.
Actualmente, pues no me lo puedo costear, la verdad. En ese tiempo, les digo, estaba soltera. Y a lo mejor de cierto modo me fue un poquito más fácil porque tienes menos responsabilidades. Prácticamente en ese tiempo yo dependía de mí, o sea, nada más. Y ahorita pues con mi esposo, con su diabetes, con todo lo que está pasando del COVID, pues ya soy mamá. Hay cosas que a lo mejor me he quedado insatisfecha, que no he realizado a la edad que tengo, que a veces, no sé, te pones a pensar un montonal de cosas. Yo sé que ustedes me van a entender. Entonces, de cierto modo, eso me hizo que así, como que mi ánimo se fuera así, para abajo, para abajo, para abajo. Y pues les digo, ya el acabose, la gota que derramó el vaso, pues fue lo de la pandemia, que ya saben, yo soy una mujer muy activa y que me hayan encerrado, pues fue el acabose. Entonces, esa es algo que les quería responder para que vieran que pues sí estoy consciente de lo que estoy viviendo. Y pues ahorita ya en esta otra consulta que fui ya con el psiquiatra, les digo, a mí no me mandaron a terapia, no sé por qué, pero esta última vez que fui al doctor me dijo que pues sí, si era necesario. Entonces voy a buscar, ya me dieron algunas recomendaciones, él me dio una recomendación, hay otra amiga que me dio de otros y yo vi otros, creo que por parte del DIF, pues para ver dónde me puedo acomodar, pues para ir sacando todo esto que traigo. A veces, pues no sé, las mujeres somos un poquito más aprensivas. Sobre todo yo soy hermana mayor y llevé mucha carga emocional por todo lo que viví pues con mi papá, que en paz descanse. Yo no voy a hablar más mal de él porque, pues bueno, él ya pagó en vida todo. Fue triste, la verdad. Y pues les digo, son cositas que como que no he podido superar del todo. Me han costado. Entonces esa es la razón por la que mi ánimo, les digo, se fue decayendo totalmente. Yo sé que mucha gente dirá, ay no, pues que tienes tu esposo, tienes su familia. Mi esposo me apoya muchísimo, no tiene ni idea cuánta paciencia me ha tenido actualmente. Pero yo, hay ciertas cosas que siento que todavía no he podido realizar y a veces eso me frustra. Y cuando estás en esta situación, pues ves todo de manera negativa. Entonces se supone que pues tanto el tratamiento médico como el psicológico te van a ayudar como a encaminarte, pues para que ya esos pensamientos salgan de tu cabeza. Entonces pues esa es otra de las cuestiones, que así que próximamente estaré buscando dónde ir a terapia, pues de una manera gratuita, porque como les digo, yo no me la puedo costear, desafortunadamente, porque ustedes saben que pues eso pues es caro. Entonces pues ya les iré compartiendo mi experiencia y pues también les digo que si ustedes sienten cosas similares como las que yo estoy sintiendo en estos momentos, de verdad busquen ayuda. En serio, me dijo el doctor que no me sintiera mal por esto que estoy pasando, que pues a fin de cuentas soy un ser humano y es que también yo siempre me exigí demasiado. Soy muy perfeccionista y me exigí mucho durante tantos años y pues también les digo, yo no culpo totalmente a mi familia porque en sí ambos, tanto mi papá y mi mamá, vienen de diferentes situaciones y ellos no tienen la culpa de cómo los educaron, de cómo fueron las cosas. También ambos vivieron cosas feas, tanto mi mamá como mi papá. Y pues desafortunadamente esa cadena siguió con nosotros y ahorita yo lo que estoy tratando de hacer es romper esa cadena para, pues ahora sí, no heredar todo este tipo de trastornos, sobre todo a mi hija, porque pues ella es una niña que se da cuenta de todo. De hecho, ahorita anda muy al pendiente de mí. También voy a ver si a lo mejor a ella la podemos canalizar también para que vaya a tratamiento psicológico, porque me sobreprotege a veces demasiado. No sé, supuestamente dicen que las niñas son de papá, pero ella me sigue demasiado, demasiado. Entonces, me preocupa eso, pero igual muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. Yo ahorita ando un poquito más animada. Me está costando todavía dormir, conciliar el sueño sí me ha sido muy difícil. Todavía como que mis nervios están de punta, hagan de cuenta, cualquier ruidito que escucho me despierto. Entonces eso sí me está costando trabajo. No me han dado pastillas para dormir, por una parte está bien, porque pues no me quiero hacer dependiente de ese medicamento. Ah, y también me han dicho ustedes que hay algunas que se han pues tratado con
pues con medicamento y hay otras que pues solitas, pero les digo, todo depende de cada persona. Cada persona se sentimos distinto, entonces pues yo, miren, le voy a dar para adelante con el medicamento y voy a buscar, les digo, ayuda de terapia, porque pues siempre, de hecho me dijo el psiquiatra y el doctor, que siempre va a haber quien te diga, ya no te lo tomes si te sientes mejor, porque a veces ya te ven mejor y te dicen, no, ya no te lo tomes, ya no te lo tomes, pero me advirtieron mucho que no lo dejara de tomar. Entonces, pues mire, yo le voy a dar una oportunidad al medicamento y como quiera les digo, voy a buscar pues ayuda psicológica, pues para ir superando todo esto, porque siento que de nada me va a servir que aparentemente esté contenta si cuando a lo mejor deje de tomar el medicamento otra vez me voy para abajo, porque pues les digo, hay cositas como que todavía tengo muy arraigadas y que quiero ir superando poco a poco. Ya por fin les digo, quiero romper definitivamente con esto. Porque sí es algo que me hizo mucho daño durante muchos años y yo no me daba cuenta. No me daba cuenta porque también, otra cosa de lo de los ataques de ansiedad. Sí, yo sé que me dijeron que el entumecimiento podría ser algo neurológico, pero no. Coincidió probablemente que esa vez que me dio calentura, a lo mejor sí traía la infeccioncita, pero el hecho de que me pusiera así toda. Toda así que se me torciera toda, no coincidía con la infección, porque dice que al menos pedí opinión y dicen que no. Entonces, sí se te empieza como a adormecer las manos y de hecho hay ocasiones en que traes como la ansiedad y traes adormecidas las piernas. Más bien, sí, el del chamorro para abajo. Entonces, sí es un síntoma también de eso. Yo antes no sabía, de hecho. En años anteriores, recuerdo que cuando era yo muy chiquilla, que siempre andaba así con los nervios muy alterados por la misma situación que vivía en mi casa, yo me llenaba así como de muchos granitos en la cara. Entonces también, según eso es otra sintomatología y tampoco yo lo sabía. Les digo, ahorita he estado investigando un poquito más a fondo por lo mismo de todos los comentarios que vi que me pusieron, pero afortunadamente les digo, no es nada de enfermedad física. Entonces, pues eso por una parte me da gusto, pero quiero estar bien para no con esto desencadenarme enfermedades que sean físicas, porque también el tener depresión y ansiedad, pues te genera otras cosas. Afortunadamente mi presión está bien, o sea, no tengo nada físico. Les digo, afortunadamente eso es bueno. Porque pues, ya ven, ahorita actualmente mi esposo es diabético, tan joven. Eso también es algo que me frustró demasiado. Por ejemplo, mi mamá también tiene otras enfermedades. Tiene hipertensión, tiene osteoartritis y tiene. Ahorita le detectaron lo de la tiroides. Entonces también esas son cositas que pues te tienen un poquito minado el ánimo. Porque también no podemos darle cierto tipo de preocupaciones a mamá. Entonces, pues ha sido un poquito complicado. Y pues a cada quien. Aunque mis hermanos los nieguen, a todos nos afectó de manera diferente, mamá de manera diferente. Todos hemos ido viviendo esto, ahora sí que como Dios nos dio a entender. Pero el contar con el apoyo, sobre todo de tu pareja, yo creo que es fundamental. Porque pues yo también tuve una depresión muy fuerte ahora que pues fui mamá. Y pues también no se me atendió, nada más porque mi esposo, la verdad, se los juro que me tuvo toda la paciencia del mundo. Les voy a dejar ese video recomendado también por aquí, que hice de hecho creo que una colaboración y también les platiqué un poquito de mi experiencia y todo lo que viví. Entonces, pues también para que lo chequen y vayan ahora sí que como uniendo las piezas del rompecabezas y vean más o menos, de hecho porque tengo videos anteriores donde les he compartido muchas veces que me he ausentado del canal. Y a veces yo creo que ha sido por lo mismo, pero les digo, me daba muchísima pena compartirles lo que yo estaba sintiendo porque te hacen sentir que eres débil, que no puedes, por muchos comentarios que te dicen, que porque no eres capaz de superar ciertas cosas, pero les digo, todo el mundo lo vivimos diferente. Así que bueno, espero haber resuelto un poquito sus dudas y decirles más o menos cómo ando. No se me preocupen, muchísimas gracias, ya voy a tratar de regresar a las redes sociales. Ay, pero es que les juro que sí me ha costado un poquito de trabajo y he tratado de darme como mi tiempo. Ahorita les digo, ya voy para
un mes del tratamiento, lo acabo de cumplir hace unos días. Y al menos ya las ganas de llorar se me han ido, porque por todo quería llorar. Ya el dolor de cuerpo ya no es tan intenso, pero aún así se me siguen entumiendo, o sea, como adormeciendo las manos. De hecho, ahorita las siento un poquito adormecidas. Y pues poco a poco como que quieren regresar mis ganas de hacer las cosas. Entonces, pues ténganme paciencia. Ya espero próximamente estar un poquito más activa. Pero si no estoy, ya saben, y como quieras tú, ya un mensajito, me pueden escribir por Instagram, por Facebook, las que tienen mi WhatsApp, por WhatsApp, con mucho gusto recibo sus mensajes, y les agradezco de verdad muchísimo todo el apoyo que me han dado, y cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios, y en serio, de verdad, si ustedes sienten algo similar a lo que yo siento, busquen ayuda, y si las tiran a locas, ustedes no hagan caso, busquen la manera de verdad de tener esa ayuda, porque es complicado. No quisiera que llegaran hasta el punto en que yo estoy ahorita, porque en serio ves hacia atrás y tantas cosas que yo hacía, y gente, una amiga que me conoce, de repente ver que ya no soy la misma, que poco a poquito, como ella me conoció, me fui apagando. Entonces es feo, la verdad, pero bueno, hay que echarle todas las ganas, como dicen. Yo creo que esas palabras dependen quién te las diga, y sirven. Sirven porque a veces cuando son huecas de échale ganas, como que no te sirven. Ahora sí que depende de quién te lleguen esas palabras, es cómo te vas a sentir. Pero bueno, espero este video les haya gustado. Ya saben que si es así, los invito a darle like, a suscribirse, a seguir compartiendo para que siga creciendo esta familia. Y sobre todo que no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ningún video. Y como siempre, yo me despido deseándoles un excelente día. Hasta luego.